El candidato a la alcaldía de Buga, Andrés Felipe Moncayo, dio a conocer este viernes una nueva adhesión a su aspiración de llegar a la alcaldía de Guadalajara de Buga. William Hurtado Loaiza amplía la información con el candidato del partido ASI. Continuamos al pie de la información de lo que se genera en cuanto al tema político, y en los últimos minutos se ha generado una información a través del candidato Andrés Felipe Moncayo frente a su aspiración a la alcaldía de Guadalajara de Buga. Candidato, llega una nueva adhesión para su candidatura. Bueno, quiero anunciarle a Buga que llega uno de los concejales más votados de los últimos tiempos, el exconcejal José Wilson Arias, con quien compartí la mesa directiva, y hoy ha dado su apoyo incondicional a mi proyecto. Y precisamente estamos con él, con José Wilson Arias Rodríguez, quien, como lo dice el candidato Andrés Felipe Moncayo, pues en su momento también fue concejal de la ciudad de Buga y hoy toma la iniciativa de unirse a este proceso que lidera Moncayo Zapata en la ciudad de Buga. José Wilson, bienvenido, y ¿qué lo motivó a hacerse esta adhesión? Sí, William, buenas tardes y buenas tardes a toda la comunidad de Guadalajara de Buga. No, ¿qué nos motiva a venir a este proceso, Andrés Felipe Moncayo? Coincidimos en unos proyectos de ciudad. Primero, hablarle a la comunidad que vamos a traer para la gente pobre, vulnerable de nuestro municipio, aprovechando que Andrés Felipe tiene unos proyectos de vivienda claros, que el municipio tiene donde construir vivienda de interés social, y es uno de los compromisos primordiales de él. Vamos a trabajar lo que yo siempre he pensado, que es trabajar el emprendimiento, generar empleo a través de la generación de empresas, trabajar hacia el campo, trabajar a la gente pobre, generar la posibilidad que la gente que tenga los recursos venga a invertir a Buga, y le podamos decir que le vamos a cambiar el impuesto por los puestos, generar empleo a través de la exoneración de impuestos, seguir trabajando para que la comunidad de Guadalajara Buga tenga su espacio, dejar ese continuismo que venimos, donde cada día los pobres son más aporreados, los ricos tienen más plata pero no invierten en Buga. Entonces eso nos ha traído a que con Andrés Felipe Moncayo nos hayamos sentado y mirar unas posibilidades de trabajo hacia la comunidad de Guadalajara de Buga. Y precisamente son 3 meses que quedan a partir de la fecha frente a ese trabajo que se debe hacer para el 27 de octubre. Nos toca trabajar fuerte. Las últimas encuestas han dado a Andrés Felipe Moncayo punteando las encuestas. Vamos a seguir trabajando para que las adhesiones que han habido hacia otros grupos políticos no nos toquen, y de pronto lo que nos va a pasar para toda la comunidad de Guadalajara de Buga es que esas adhesiones van a fortalecer más a Andrés Felipe Moncayo, porque aquí hay una seguridad sincera. Aquí podemos hablar de que el trabajo que ha venido trabajando Andrés Felipe Moncayo no es de maquinaria, es un trabajo de pobre, gente que ha venido manejando el pueblo, gente que gusta la comunidad, que se junta de ciudad. Vamos a trabajar con el comercio, vamos a trabajar con las comunidades menos favorecidas, vamos a ir al campo, la zona rural de donde somos, para que la gente se sienta apoyada por una candidatura y se sienta apoyada por un futuro alcalde. Andrés Felipe, ¿se consolida entonces su proyecto hacia la alcaldía de Guadalajara de Buga? Bueno, seguimos trayendo estos grandes poderes políticos. Ayer tuvimos la fortuna de contar con la adhesión del montenegrismo de manera oficial, de Avanza Mi Buga, pasión por su gente, hoy Wilson Arias, y bueno, la carrera continúa. Vamos directo con nuestro aval de la Alianza Social Independiente como aval titular, y con el orgullo propio de haberle servido con todo mi poder y con todo mi ejercicio dispuesto a Guadalajara de Buga. Lo mío no es una improvisación, lo mío no es un capricho, lo mío es una realidad de trabajo que espero sea recompensada por ustedes, los bugueños. Reiteramos una nueva adhesión que recibe el candidato a la alcaldía, Andrés Felipe Moncayo, en este caso el exconcejal José Wilson Arias Rodríguez. Esta es la información que se sigue generando a nivel político en la ciudad, señora. Yo soy William Hurtado Loaiza y esto es CNS Noticias Buga.